Buenos días, feliz domingo para todos. Nosotros acá, miren, pues ya llenan los abejucos. Ya Tania lista con su maleta ahí porque se nos va Tania. Yeah, no, no. Se va a Tania. Tania, gracias por ser que estuviste con nosotros. Gracias por la ayuda que me diste de ayudarle a que las chicas hacer algo. Y ojalá vengas otra vez pronto. Y ya Tania, adelante su maletita. Y acá mi madre también ya lista para ir, si ves a mi mamá, mira qué chiquiña. Ah, ya la había peinado todavía. Ajá, se despeina. Pero le gusta que la peine, fíjate. A ver. No, pero así como se espera, le gusta que la peine. Okay. Porque hay niños que casi no les gusta que se peine. Ya se va, ella lleva sus peines. Sí, pa. Se va a la visita. Acá está otro que afuera. No sé. Gracias. Aquí, ya nos compramos una maquita. Porque la otra ya se jodió. Sí, su concha. Sí, está bueno. Ya sabe, se llevó conmigo. Miren, aquí estamos comiendo el día de hoy. Cambiamos comedero. Porque ya ni comíamos el día de hoy, creo que no vinieron. Así que el día de hoy cambiamos acá en otra parte. Pero igual estos tacos también están bien ricos, miren. Bien ricos. Aquí está la salsita, aquí puede poner la salsa que se guste, ahí está. Nos pedimos hoy agua de limón. ¿Qué compraste, papi? Papá, lo que me falta en la escuela. ¿Oh, sí? Mira, ya estaba bien comprando también allá. ¿Qué te compraste, pa? A ver, ¿qué es? Una
Era papi una maca como la que quiero para pa este arbolito allá. Muy verde. A ver, tita, me llevaré una plantita de esta. Yo tenía una de esas, se me secó bien. Yo creo que mejor me llevo una de esas. Tita, me llevo una plantita de esa. Bella. Llévate esa. ¿Cuál? El geranio. El rosita. O esta. Ya ven. Pero aquí tiene el color que yo tengo. ¿O aquí hay rositas o rositas? No, aquí están apartadas. Las flores rositas. Están bonitas, son muy grandes. Ya está, se me hace que ya está apartada. A ver, a ti te le gustó esta planta, pero yo creo que ya está apartada porque ya están todas las que están apartadas. Ay, no, de camelines y miedos. Esa planta está apartada ya. ¿Para la cumbrosa? Tita, pues llévatela. Me gusta tu sonrisa, mira. Bueno, me llevé esta florecita, esta. Y Tita le gustó esa y la compré a gusto de estrella. A ver si no se dice. No, dice que no la saque de allí. Es para tenerla colgada ahí. Pero esta como de esas. De hoja, de papel, ¿verdad? Coyol. Ah, de cocoyol, sí. Y yo me gustó esta. Es que otra vez compré una de esta, pero en color roja. Y se me secó bien. Pero a lo mejor se me secó porque estaban como llovía. Por se pudrió tanta agua. Pero bueno, hay que subir nuestras cosas para irnos a casita. Bueno, ya vinimos aquí de pasadita, vinimos a visitar a Clau y a Olga. Mensaje a los guachos, mensaje. No. Guapísima. Puras modelos aquí. Sí, pues. Familia de 10, 2, 4, 6, 8, 10. Y con el gatito somos 15. ¡Ya está tan linda! ¡Adiós! ¡Te vamos a extrañar el rancho! ¡Se quedó Tania! ¡Oye, Lumín! ¡Wow! ¡Cómo creció el arroyo! ¡Miren! Buenos días. Miren, anoche cayó un tormentón tan grande. ¡Órale! ¡Guau! Wow, ahora sí está más feo para pasar. Miren. Pánfilo se dio vuelo. Miren qué pedreguerío dejó aquí. ¡Guau! Wow. El arroyo aquel también creció bastante hasta acá. Pero no, hombre, la que sí ve que se dio Pánfilo. A ver, vamos a ver. Y no. Ya se echó a perder bien esta entradita. Mira, ala. Mira, aquí pasó por encima de aquí. Wow, se está haciendo un solo arroyito. Mira la piedra que puso vino ahí, se la arrastró, pero no la quitó, solamente la arrastró.
Pues sí. Mira nomás. Llegó hasta allá arriba. Ahorita los voy a llevar para allá para arriba, en la posita de los chaneques, para que miren. Pero no, hombre, qué feo dejó aquí. Bellísimo. Es que llovió bastante, bastante, bastante. Muy recio. Muchísima agua. Y luego vino el ratito, tiene que salir. Así que se tiene que venir muy temprano a arreglar aquí. Porque está horrible, horrible. Lo que se puede decir feo, miren. El piedraje que aventó para acá. No, hombre. Wow. Era el arroyo grande, no la barranquita, pero no, el arroyo grande pasó hasta acá. Miren, creció todo eso, el arroyo grande creciendo, no, de hecho nomás como creció la noche, pues ahorita ya amaneció bajito. Miren. Pero sí. Firulais, cochino. No, hombre. Tenemos trabajo aquí. Trabajo para vino. Aquí quiere una máquina para que arrastre todo esto. Tierra, está, estas piedras. Bueno, ahorita vamos aquí, Ariel y yo, ¿verdad, papi? Sí. ¿A dónde vamos? Hola, gente bonita. ¿A dónde vamos, pa? Ahí andan los chaneques. A la posa de los chaneques, papi. Ah. Está, es temprano, amigas, estamos recién levantados, por eso tenemos que ir así la cara dormida, ¿verdad, pa? Sí. Bueno, vamos a andar los... ¿A dónde vamos, Ariel? ¿A dónde vamos? A la poza de los chaneques. Vamos a ver para allá, para arriba. Vamos a ir por aquí. Mira, papi está bien feo. ¿A Barbie? ¿Por qué? Porque no vi. Ah, le dio flojera, yo creo, a Barbie. Porque es muy temprano, por eso. Mira, todo esto llenó la barranquita. Mira cuánta tierrita dejó. Pues, sí. Vamos a ver ahí arriba la poza de los chaneques. Ya tenía muchos días que quería venir a grabar para acá. Le decía a las chicas que vinieran, pero siempre había como este arroyo echa mucha agua, pero en el mismo rato baja. Y le dije a las chicas que les quería venir a dar una vuelta para acá. Se puede decir, antes no se llevó la manguera. Y aquí está. Vamos a ver. Ir aquí, lavó bien el pisito este. A ver, vamos a ver nuestros cuches cómo están. ¡Hola, cuches! ¿Cómo amanecieron? Bueno, los cuches están bien. Mira, wow. Mira, papi, pasó el agua por aquí. ¡Qué crecientona! Hola, cuches. Bueno, los cuches están muy bien, no les pasó nada. Mira, papi, son se viene la creciente. Hasta aquí. Vamos a ver arriba. Nosotros llamamos la poza de los chaneques. Mira, papi, se tumbó esa pesta. Esta, la cubata, wow, mira. Ahora yo ya veo si ustedes están en esta forma, como la cubata, pa. Uy.
A ver. ¿Qué es? A ver, tráetela. ¿A dónde estaba? Estaba por ahí tirada en la barranca. ¿Es piedra? A ver. Sí. A ver, wow, está bien bonita. Mira, para esta viquita, ¿la llevamos? Sí. Está bien bonita, ¿verdad? Mira, bien, parece una... Mira, un tabiquito, lo vamos a llevar. Le vas a decir a Bali. Papi, Bali. No vienen los perros. ¿No te da miedo ir? No. Yo creo que los perros solo nos vieron. ¿Y qué creen que se quedaron? Y como que los perros dan valor, la mera verdad. Ahorita voy para acá, para arriba, pero como que me dan ganas de arrendarme. Papi, nos arrendamos y seguimos caminando. Seguimos caminando. ¿Tú quieres seguir caminando? Sí. ¿Pero no vinieron los perros con nosotros, papi? Claro, no importa. Pero los perros dan valor, pa. Porque si hay un chocho por ahí, los perros nos avisan. Ma, ¿cómo van a ver insectos si andan bien los árboles? Y no, pero igual. Si hay una víbora por ahí. ¿Nos vamos o nos arrendamos? Bueno, Ariel decidió que vayamos allá. Así que vamos a ir. Con cuidado, pa. Con cuidado. A ver, vamos. ¿Sí? Papi, no agarres las piedras así de fácil. Te puede picar un alacrán. O una araña. Uy. En el agua, sí. No, los animales están debajo de las piedras. Ah, oh, caminale, papi. Las vacas me vienen para acá, creo. Papi, ¿nos arrendamos? Como que está rodoso. ¿Crees? A ver si viene Chester, pero no vienen los perros. Y con los perros uno siente valor. Ya vimos vacas allá. Ya tenemos alguien que nos está acompañando. Las vacas. ¡Ay! Con cuidado, papi, no te vas a caer para abajo. ¿La resbaladilla, papi? Sí. Ya me quedé desmiserrado. Ay, no, está muy feo. Camina, Limpa. Con mucho cuidado, no vayas a tocar un panal. ¿Panal? Sí, porque... hay panales en los palos. Ajá, porque aquí puede haber una mosca sobre y no vas a tener agua cerca. Ah, papi, las moscas ellas no se fijan. Ellas nomás hacen su nido y ya. ¡Ay! Con cuidado, pa. ¡Ay! Se oye el ruidazo de la poza. ¿Dónde le damos para acá? Papi, los perros no nos vieron, no se vinieron. ¿Sí? Con mucho cuidado, no te vayas a resbalar, ¿eh? Ay, ay, ay. Hay que dar por aquí. Mira, papi, qué florecitas bonitas. Aquí las flores son muy bonitas. Bueno, aquí estamos en la poza.
Con cuidado, papi. No te acerques mucho. ¡Ay! Mira. A ver, vente, vamos para acá. A ver, aquí está la bajadita. Aquí está la bajadita. Con mucho cuidado, pa. No sé. Con mucho cuidadito, papi. Con cuidado, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay! Espérame, papi. ¡Ay, ay, 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 ay! Con cuidado. ¡Ay! Mira. Aquí estamos. Mira, está la cascadita. Hay otra allá y hay otra. Baja ahí, qué bueno. Allá hay que cascar. ¿Eh? Allá hay que cascar. El lago, la que me hace también se vino. Miren, con mi barco. No, pero ¿por qué no vamos a pasar? ¡Ay! ¡Hambre, pa! Bueno, amigas, miren, ya les vine a mostrar acá la cascadita esta, el arroyo, qué bonito está aquí. Y bueno, ahí está, miren. Bueno, pues ya nos vamos. Miren, ya nomás les quería mostrar esto. O sea, vamos, pa. Con cuidado, sube. Con mucho cuidado, papi. Con cuidadito. Ay, pues vámonos, porque aquí espantan. Ay. Bueno, nos siguieron los perros ingratos. Se quedaron, es que no nos vieron. Vámonos, de reversa, vámonos. Sí. Vámonos. Ahora vamos a darle aquí pegadito, papi, de aquí. Dame la mano, no quiero que te... adelántate, no quiero que te vayas atrás de mí. No me gusta que te vayas atrás de mí. Ay. Mira, con cuidado. Por acá, pa, por acá. Porque ahí está feo, por aquí. Ay, Dios mío. Ah, ya nos está saliendo el sol, miren. Ya va a solear. ¿Eh? ¿Cómo hundir? ¿Idear? ¿Guiar? ¿Me estás guiando, papi? Ay, mi niño. Espérame, pa. Con cuidado. ¿Sí? ¿Cómo? Siguiendo la barranca. Sí, pero está feo para allá, papi. Está feo. Oh, sí. Está horrible. ¿Por cuál pasamos? ¿Por allá o por acá? Por donde sea, pa. No más. Por ahí, es más. Por donde sea, nomás que lleguemos a casa. Ay, no, para acá arriba está horroroso, la mera verdad. Como no vienen los perros, ay, parece que no, pero los perros se dan mucho valor. ¿Verdad, papi? No, ya sabes que no los invitamos, pa. Como siempre, pues, sí, y no los llamamos. Y ellos se fueron corriendo para el río. A ver el río, según ellos.
También les gusta ver con el arroyo eche bastante agua. También les gusta los perritos, parecen. Era para allá. Parecen personas, les gusta ver cuando. ¿Cuál es el? El arroyo tiene harta agua y a ellos les gusta. Y se fueron para el río. ¿No? Cuando fuimos para allá arriba, llegamos un poco más tarde, cuando regresamos, llegamos un poco más tarde. Un poco más rápido. Oh, ¿dónde dejamos la piedrita? Por aquí la dejamos. ¿Dónde está? Ah, acá está. ¿Nos la llevamos, pa? Sí, tenemos que venir por esta leña también, mire. ¿Te la llevas, papi? Sí. Vámonos, pues, agárralo. Llévatela, está bien bonita. Vámonos, vámonos. ¿Por dónde le damos? Por aquí. ¿Me la llevo? Ay, con mucho cuidado, papi. Con cuidado, pa, no te vas a caer, ¿eh? Porque hay mucha piedra, te golpeas feo. Sí, ay, sí, es peligroso. Vámonos, papi. Esta barranca está chiquita, pero hace un desastre. Vámonos, papi. Hace un desastre feo. Aquí debajo de este palo, amigas, ¿se acuerdan que una vez vinimos a lavar trastes con Kevin, con Olga? ¿Y quién más? Nosotros nos vinimos a lavar trastes aquí porque... no teníamos agua en la casa, estaba bien sucia y nos tuvimos que venir a lavar atrás aquí debajo de este palito. Ah, sí. También. Mira, papi, que hay una pocita chiquita como para ustedes. Vamos. Anda, papi, una poza honda es peligrosa. Llegamos a la habitación de los cuchis. Mira, las vacas ya se bajaron para acá. Ay. Papi, ¿le damos por aquí? Vamos por aquí, cruzate pues. Ándale, cruzate. Cruzate, pa. Cruzate. Ay, se me sale la chancla. Y no se me va a llevar nada. Cruzate, pa. No te vayas a ensartar una grapa. Hasta aquí se oye el ruido de la poza, pues decía, ay, va a tener harta agua, vamos. Las chicas todavía estaban dormidas, no las invité. Todavía estaban dormidas. Vamos, pa. Ay. Y ya al rato tiene menos agua, pues quisiera ahorita temprano. Bueno, miren, aquí tengo una carnita cocida. A ver quién la conoce, qué es. Este no es pollo, no es puerco, no es res, no es chivo, no es borrego. No es nada de eso, no sé. Para alguien que la come va a saber que es al mirar nomás las partes. Y bueno, esto lo voy a cocinar el día de hoy para mi madre, que le hace muchísima falta un caldito de iguana. Aquí tengo ya la cebolla, el jitomate, le agregué solo comino y ajito. Y aquí está la iguanita cocida. Ay, perdón, aquí está la carne cocida, miren. Esto es de la iguana, no es nada. Y aquí tengo la manteca calentando. No le eché mucha manteca, solamente estará pura, está embarrada. Miren, pues creo que sí, ya se calentó. Voy a poner a este el poquito caldito que cociné solamente para mi madre, porque les falta mucho un caldito de este. Y así que yo lo voy a dorar. Y así que ya está. Y aunque me caiga el molinete aquí, el quebrazón sea este pedazo de la cazuela. Ahí está. Que se hierva para que se asome. Y ya Y ya le agrego lo demás. Perdón, lo que es la carne y el otro caldito.
Lávame con más, por favor. Me voy a comprar una luna. ¿Luna? Ajá. ¿Luna? Ajá. Como el Saturno, pero en luna. ¿Por qué? Acá era el Saturno. Ajá. Pero es un papá. Bueno, sí. Los 14 de abril. Aquí está, mira, el caldito ya, ya nomás que hierva bien y ya listo para que mi madre coma. ¿Quién reconoce qué es esta carne? Miren. Miren. Aquí estoy haciendo una torta de masa, miren, con canela y piloncillo. ¿Madre? Miren, aquí mi cuñada Alma se hizo un chilito de huevo, se ve tan rico. Miren, este chilito de huevo es con chilito de temporal. Ella son los chiles, por eso se ven aquí los quemaditos, pero ay Dios. Y se hizo un chilito de huevo con chile de temporal. Es sal tan rico. Un chilito de pollo, así como es chile de huevo, no hombre. Es para chuparse los dedos. Miren qué rico. Y acá tenemos masita que acabo de moler ahorita porque vamos a hacer unas tortillitas recién hechas para almorzar. Aquí está el caldo de mi mamá, que ella va a comer su caldito de esta carnita. Y bueno, aquí está. Y miren, aquí tenemos unos frijoles judíos. Esos son frijoles judíos. Yo creo que vienen de Judea, por eso dicen judíos. No sé, ¿por qué los nombrarán así? Igual, están bien ricos. Yo los cociné, les puse una ramita de pasote. Y igual se les pone también hierbabuena. Ahora sí que es al gusto. Y bueno, aquí estamos, amigas, enseñando lo que vamos a comer el día de hoy.